Muy bienvenidos sean todos y todas. Estamos muy felices de tenerles de nuevo. En este caso, para iniciar una de las materias más interesantes, más enriquecedoras para nosotros como cristianos, que tiene que ver con la Biblia en sí. Y el nombre o título de la materia es Introducción General a la Biblia. Introducción General a la Biblia. Esta materia tiene varios bloques. Introducción General a la Biblia, como iremos viendo, abarca algunas cosas, algunos elementos básicos, generales, como lo dice su título, pero también hay otros bloques donde se irán desprendiendo algunos detalles más, donde iremos ampliando en algunas ocasiones los mismos que ya vimos, pero más desarrollados, ¿okay? En otras cosas nuevas, en fin. Pero iniciamos con la parte general, introducción general a la Biblia. Esto tiene que ver, así muy someramente explicado, con el propósito de la Biblia, los beneficios del estudio de la Biblia, qué es la Biblia, la definición en sí, de dónde viene el término, cuáles son los libros que la componen, que la forman, por qué unas versiones de la Biblia tienen cierta cantidad de libros y otras versiones de la Biblia tienen más libros o menos. Específicamente hablando, por qué las versiones protestantes, aunque ahora no todas, tienen menos libros que las versiones católicas. Y allí tendremos que entrar también en lo que es los libros apócrifos, que son la razón para esa situación. Estaremos entrando en cada libro de la Biblia, la fecha en la que se escribió, el propósito, los temas centrales o el tema central de ese libro, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Tenemos que entrar un poco en el período intertestamentario, que son los 400 años que hay desde que se terminó de escribir el Antiguo Testamento hasta que se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Eso se conoce como el período intertestamentario, entre los dos testamentos. Tendremos que ver origen, propósito y fecha de todos los libros del Antiguo y luego de todos los libros del Nuevo. Entramos un poco, no mucho en esto, pero un poco en lo que tiene que ver con métodos de estudio bíblico. ¿Okay? Entramos también en evidencias de la inspiración divina de la Biblia, evidencias científicas de la inspiración divina de la Biblia, eso son evidencias externas, evidencias arqueológicas de la inspiración divina de la Biblia. Allí estaremos mirando algunos videos de carácter arqueológico. Estaremos mirando también evidencias internas de la inspiración divina de la Biblia. En fin, son muchas cosas. Es una materia muy, muy enriquecedora. Nos va a llevar bastante tiempo, pero no importa. Como siempre hemos dicho, no tenemos ninguna presión de tiempo. Entre más podamos aprender con calma, mejor. Bien, tal vez iniciamos diciendo que en una época como en la que nos ha tocado vivir, absorbida por el trajín diario, la crisis económica, la incertidumbre mundial, el acelerado cambio climático, el constante crecimiento de fenómenos naturales con sus correspondientes desastres mundiales y la cada vez menos posible paz mundial, ¿en qué puede ayudarnos el estudio de la Biblia, personal y colectivamente como sociedad? ¿Es acaso que el estudio de la Biblia es un intento fallido más en la búsqueda insaciable de la realización del ser humano? ¿Hay en su estudio concienzudo algo que realmente amerite dedicarle tiempo de calidad al estudio de este libro?
será la aplicación de los principios bíblicos la solución a la crisis existencial de la humanidad? ¿Qué la hace diferente de las demás obras literarias? ¿Es productivo el tiempo dedicado a su estudio desde el punto de vista práctico? Es decir, ¿son funcionales sus principios en la vida diaria del ser humano? ¿En qué nos beneficia el dedicar tiempo a su estudio? Es más, ¿son confiables sus enseñanzas? ¿Realmente proceden de la inspiración divina? ¿Hay evidencias claras, contundentes, de que la Biblia fue inspirada divinamente? ¿Quién es el personaje central de la Biblia y por qué? ¿Con qué propósito se escribió? ¿Cuál es el pensar de algunos personajes célebres de la humanidad a través del tiempo respecto a este libro? ¿Qué significa el término Biblia? ¿Por qué Antiguo y Nuevo Testamento? ¿De dónde vienen esos términos? Porque no están en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Están en la portada, en el título. ¿Okay? ¿Cómo se busca en ella un libro? Un capítulo, un versículo determinado. ¿Quién o quiénes hicieron estas divisiones en capítulos y versículos para cada libro? ¿En qué idioma fue escrita originalmente la Biblia? ¿Cuáles son las mejores traducciones? Contestar estas y algunas otras interrogantes es el propósito de este primer bloque de la serie Introducción General a la Biblia. El segundo bloque trata el tema de los libros apócrifos de las versiones católicas de la Biblia. El tercer bloque trata en forma general sobre el autor, la fecha, el tema central y la época abarcada en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. El cuarto bloque sigue la misma línea del tercero, pero en cuanto a los libros del Nuevo Testamento. Y allí terminamos con introducción general a la Biblia. Y luego pasamos a lo que es introducción especial de la Biblia. Introducción especial al Antiguo Testamento, introducción especial al Nuevo Testamento. Y en introducción especial al Antiguo Testamento, eso va dividido en varios bloques. Introducción especial al Pentateuco, a los libros históricos, a los libros poéticos, a los libros proféticos. Y en el Nuevo Testamento, igual, el bloque es introducción especial a los evangelios, a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de Juan y Hechos, de los apóstoles, las epístolas, epístolas pastorales, epístolas generales, universales y el libro de Apocalipsis. Y termina esa otra sección. Luego entramos en otras secciones dentro de la misma introducción especial a la Biblia, pero ya en ese caso estaríamos trabajando con algunas exégesis de algunas secciones especiales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero teniendo ya como base, fundamento, las cosas anteriores que hemos mencionado. Así que nos va a llevar buen tiempo, pero hay bastante para compartir juntos. Vamos a iniciar este primer bloque con los beneficios del estudio diligente de la Biblia, procedentes de la misma Biblia. La información la vamos a tomar en este caso de la misma Biblia, por ahora. Repito, como primer punto, beneficios del estudio diligente de la Biblia, según consta en las mismas Sagradas Escrituras. ¿En qué nos beneficia estudiar la Biblia? Este inciso tiene que ver con la pregunta, ¿vale la pena dedicar tiempo a estudiar la Biblia? Hay tantas cosas que hacer, ¿vale la pena dedicar tiempo a estudiarla? Bueno, veamos los beneficios que ella misma nos
informa que tiene. Número uno, produce prosperidad espiritual. El estudio de la Biblia produce prosperidad espiritual. Salmo 1, 1 y 2, Salmo 1, 1 y 2, dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los bufones se sienta, mas se complace en la ley de Yahvé. Su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia, marchita su follaje. Todo lo que hace sale bien. Leí de la Nueva Biblia de Jerusalén, la edición popular, 1979, la página 367. O como lo vierte otra versión: feliz el hombre que no camina en el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que tiene su delicia en la instrucción de Yahvé, y leyendo su Torá medita día y noche. Es como el árbol plantado junto a corrientes de agua que produce siempre su fruto y cuyas hojas no se marchitan. Cuanto emprende, tiene buen fin. Esta es la traducción de Hans Joachim Krauss en su libro Los Salmos, de ediciones Sígueme, la edición 1993. O esta otra traducción de el libro de los Salmos, traducido del original hebreo y cotejado cuidadosamente con muchas diversas traducciones de H.B. Pratt. Dice: dichoso el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en el banco de los mofadores, sino antes en la ley del Señor halla sus delicias. Y ahora aquí vienen los resultados. Dice: y en su ley medita día y noche, y será como árbol plantado junto a los arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, cuya hoja no se marchita. Como habrán podido notar, los verbos andar, detenerse, sentarse, complacerse, en las versiones leídas, están todas en presente. Esto se debe a que así están en el texto hebreo. Si leen en la Valera 60 y la mayoría de las otras versiones, están en pasado. Bienaventurado el hombre que no anduvo, y todas las demás casi están en pasado. Pero en el texto hebreo están en presente. Pero bien, ¿cuál es el beneficio espiritual del indagar, meditar, deleitarse en el estudio de las Sagradas Escrituras según este Salmo? ¿Qué encuentran? En verdad, son varios los beneficios, es un paquete. Dice: será como árbol plantado junto a los arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. Aquí hay prometido por Dios mismo, para el estudiante diligente de la Biblia, noten eso, diligente, si lo captan bien en el texto, en su ley medita de día y de noche. No se está refiriendo aquí a resultados del que lee la Biblia superficialmente. Bueno, aquí está refiriéndose a la Biblia de aquel entonces, que era el Antiguo Testamento, o lo que había del Antiguo Testamento. ¿Okay? No se había escrito todo, pero era la Biblia de ellos. ¿Qué está prometido para ese estudiante diligente? Fortaleza espiritual. Como fuerza hay en el frondoso árbol junto a las aguas, que no lo bota cualquier viento, porque su raíz es firme. Aquí hay prometido fruto en su correspondiente tiempo. ¿Ok? Fruto en su correspondiente tiempo.
El estudioso diligente de las Escrituras se conoce fácilmente por sus frutos. Así lo expresó nuestro Señor. ¿Recuerdan? Por sus frutos los conoceréis. Está hablando del mismo lenguaje del salmista. Aquí hay prometido vitalidad permanente, continua. Su hoja no se marchita. El estudioso diligente de las Escrituras no es como la nube que se lleva el agua o el viento. Hoy fiel, mañana infiel. Hoy honesto, mañana mentiroso. Hoy conservador, mañana liberal. No. Y esto porque medita y es guiado por la ley de Yahweh, que no cambia. Esto porque sus ojos permanecen fijos en el que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Jesucristo. Hebreos 13:8. Todos estos beneficios espirituales, entrelazados unos con otros, están disponibles para todo el que haga de la palabra de Dios su tesoro especial. Pero hay más beneficios. Son innumerables. Aún así, veamos algunos otros. Número 2. Fortalece la voluntad en la lucha contra el pecado y la tentación, a fin de que todo creyente en Cristo pueda vivir la vida victoriosa que vivió nuestro Señor. Salmo 119:11. Noten, porque este es un texto fundamental en cuanto a beneficios del estudio de la Biblia. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos, su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta frase de las Escrituras es una joya de los Salmos. Su contenido es teológica y doctrinalmente formidable. Encierra como en una cápsula una de las verdades fundamentales del plan de salvación. Hoy, negada en muchos círculos religiosos. ¿Cuál es esa verdad? Que el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el creyente en Cristo, que guarda en su corazón los dichos de Yahweh, su palabra, puede dejar de pecar. Me gusta mucho cómo lo vierte la versión católica Nácar Colunga. Dice: escondido en mi corazón tu oráculo para no pecar contra ti. Nótese algo de mucha importancia aquí. Y es que el no pecar contra Dios tiene un fundamento que le precede. Es decir, no se deja de pecar de la tarde a la mañana, ni de un día para otro, globalmente hablando. Para que el cristiano deje de pecar contra Dios, debe darse antes lo que este texto enseña. Ha de atesorar, esconder, cuidar, como lo más valioso de su vida, los dichos del Señor, la palabra de Yahweh, sus enseñanzas todas. Y esa es precisamente la razón por la que algunos piensan y enseñan que es imposible para el cristiano dejar de pecar antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, antes de la glorificación de los salvos. ¿Por qué? Algunos han llegado a ese concepto errado por una de dos razones. Uno, por ignorar, o dos, por pasar por alto que no puede dejarse el pecado, o lo que es lo mismo, no se puede dejar de pecar sin antes haber atesorado, escondido, guardado, protegido,
con la propia vida, si es necesario, los dichos del Señor, la palabra del Señor. Y es aquí quizá donde muchos cristianos sinceros tropiezan para terminar en el fracaso, la decepción de sí mismos, al descubrir que por más que lo intentan, no pueden dejar de pecar. Y terminan consolándose con la interpretación errada de que esa fue la experiencia de Pablo, creyendo que lo que Pablo expresó en Romanos 7 era su experiencia después de convertido, ignorando que la verdadera exposición de la vida convertida de Pablo está en el capítulo que sigue, que es en el 8 de Romanos. Pero esta conclusión a la que han llegado algunos, unos en poco tiempo, otros más luchadores en más tiempo, pero concluyen lo mismo. El mal que quiero hacer, el bien que quiero hacer, no lo hago, termino haciendo el mal que no quiero hacer, y esa es la vida del cristiano. Cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta. ¿Dónde está el problema? En pretender dejar de pecar sin antes haber atesorado en nuestros corazones los dichos de Yahweh. Y es aquí donde volvemos al tópico que nos ocupa. Los beneficios del estudio diligente de la Biblia. Y al punto 2, el fortalecimiento espiritual de la voluntad. Según el salmista, en el Salmo 119:11, el secreto para no pecar contra Dios, ¿cuál es? Es guardar en el corazón sus dichos. Simple, sencillo, lo puede entender un niño. Pero no puede guardarse en el corazón lo que no se conoce, lo que se ignora. Dicho en otras palabras, el concepto de que no se puede dejar de pecar proviene del hecho de desconocer los dichos de Yahweh. Y ahí disculpen si hago sentir mal a alguien con eso, pero analícelo, a ver si estoy diciendo algo disparatado. Lo repito. El concepto de que no se puede dejar de pecar, si nos basamos en este texto que estamos leyendo, proviene del hecho de desconocer los dichos de Yahweh. Porque el conocer los dichos de Yahweh y guardarlos en el corazón, dice, nos protege de pecar. Y los esfuerzos fallidos de los cristianos sinceros por dejar de pecar se deben también a un corazón que no atesora los dichos del Señor. Ya sea por ignorancia o por negligencia, el resultado es el mismo. Ahora bien, visto esto positivamente, la inspiración divina enseña la preciosa verdad de que la palabra de Dios, atesorada en el corazón del creyente, es el fundamento en la victoria sobre el pecado. Así nos lo enseñó nuestro Señor en forma práctica en su vida terrenal. Pues siempre que se le presentó la tentación, ¿con qué respondió? ¿Lo notan? En la vida de él, ¿cómo está aplicado este texto? Pero esto pudo hacerlo porque siempre guardó en su corazón los dichos de Yahweh. Sus propios dichos. Porque él fue el que los dio. Pueden ver cómo los beneficios del estudio diligente de la Biblia son de consecuencias eternas. Pero se nos fue el tiempo. Continuamos luego en la próxima sección.